Bien, les voy a comentar de un tema delicado. Actualmente el maíz, nuestro maíz mexicano, corre un grave riesgo, dado que recientemente se han aprobado la siembra experimental de maíz transgénico, particularmente en el norte del país. Pero todo esto ha sido una larga historia, la cual voy a platicar ahorita. Voy a hablar acerca de cómo se ha dado este proceso, de los riesgos que implica que exista maíz transgénico en el centro de origen, porque nuestro país es el centro de origen del maíz, y además todos los riesgos que existen socioeconómicos. Primero voy a iniciar diciendo la importancia que tiene el maíz para nosotros. Es enorme. Nosotros somos el país de todo el mundo donde mayor cantidad de maíz se consume. Nuestra población principalmente se alimenta de este grano. Aproximadamente se comen 150 kilogramos en zonas urbanas, y en zonas rurales la gente depende más de este maíz. Ellos consumen aproximadamente 300 kilogramos de maíz anuales. Y bueno, cada país tiene la obligación de defender su alimentación. En cada región, por ejemplo, en Asia defienden el arroz, en Europa defienden el trigo, y a nosotros nos toca defender el maíz. Es por eso que nosotros vamos a dedicar esta exposición a qué podemos hacer frente a la situación, el riesgo que corre nuestro maíz. Bueno, el maíz fue creado por nuestros antepasados hace aproximadamente unos 10.000 años, y este maíz se creó a partir de un pequeño grano que era silvestre, que actualmente se le denomina teosintle, y a través del trabajo de miles de generaciones fue que se llegó a obtener un grano de mayor tamaño. Como vemos en la imagen, el teosintle era una planta silvestre que tenía un tamaño aproximadamente de 2 centímetros, y las semillas se caían, esto es, no permanecían adheridas al olote. Fue a través de la siembra y de la selección como nuestros antepasados lograron que este grano permaneciera adherido, y así fue como nosotros logramos obtener lo que es el maíz que ahora tenemos. Estas evidencias se han encontrado en cuevas, en Tamaulipas, en Tehuacán y en Oaxaca. En estas cuevas, arqueólogos han excavado, han hecho perfiles, y lo que han encontrado es que el maíz ha ido evolucionando a través del tiempo. Como se ve en la imagen, en un principio era un tamaño muy pequeño, pero conforme pasó el tiempo, este fue aumentando de tamaño, y actualmente lo que podemos ver es que existe una gran diversidad de razas de maíz. Nuestros compañeros de Pichátaro aquí nos trajeron una muestra que podemos ver al frente, y en donde nosotros trabajamos en ese campo, elaboramos un mapa donde mostramos algunas de las razas que existen en nuestro territorio. Los investigadores han encontrado que hay de 59 a 61, pero seguramente puede haber más, y estas razas se distribuyen en todo nuestro territorio. Y además, en nuestro territorio también está cubierto por lo que es el antepasado del maíz, como les había comentado, que es el teosintle. Entonces, estas son las evidencias que muestran que México es centro de origen y de diversificación del maíz. Entonces, aquí vemos la importancia que tiene para nuestro país y también para la humanidad que se mantenga libre de transgénicos, es decir, libre de contaminación de patentes transnacionales. El maíz ha sido importante en todas las culturas, y esto se ha reflejado en la adoración que han mostrado al maíz a través de sus dioses. Y no solo en México, sino en toda Mesoamérica ha estado extendida la adoración, el culto al maíz. Y es que el maíz forma parte de la cultura, forma parte de las fiestas, forma parte de la alegría de las comunidades, forma parte de la riqueza cultural que tenemos.
pero actualmente se ha desarrollado un maíz transgénico. Este maíz ha sido desarrollado por la industria y en laboratorio. Bueno, la empresa que tiene la mayor parte de la patente, es decir, la mayor cantidad de productos registrados de maíz transgénico, es la empresa Monsanto, la cual tiene aproximadamente el 90% de las patentes de maíz transgénico. Sin embargo, también hay otras compañías que los producen, como son Syngenta, Bass, Bayer, Dow. Y bueno, es importante mencionar que estas compañías además son las que tienen el monopolio de los combustibles, de los agroquímicos, de los pesticidas. Es decir, no solo ahora les ha bastado con ya contaminar el campo con todos estos agrotóxicos que han arrojado, sino ahora quieren adueñarse de las semillas para tener el ciclo completo. Entonces, nosotros vemos que esto representa un grave riesgo para la soberanía alimentaria, porque si se pierde la capacidad de que las personas puedan reproducir su propia semilla sin que se les esté cobrando dinero por la patente, esto podría representar que la gente tenga que estar pagando al cabo del tiempo por estar sembrando su maíz, y no queremos que esto suceda en México.